Gracias a Benaibrit, a CAM y, por supuesto, a la OEA por esta oportunidad. Voy a pedir disculpas porque el tema de Irán en Latinoamérica es muy grande y tengo muy poco tiempo y, por tanto, va a ser un resumen muy escueto. Me atrevo a decir con toda rotundidad que la penetración comercial, económica, militar y mediática de Irán en Latinoamérica es la amenaza más importante para el continente. Es el elemento fundamental de crecimiento del antisemitismo y también es la manera más eficaz de destruir los valores democráticos en todo el continente. Irán empezó a tener relaciones intensas con Latinoamérica a partir del año 2000 en un encuentro en la OPEP entre Chávez y las autoridades iraníes del momento, y a partir de aquel momento Irán puso su foco en América Latina con muchísimo interés. ¿Por qué? Primero porque Venezuela era la puerta de entrada y además frontera muy cercana, la mirada hacia Estados Unidos. Segundo porque permitía entrar en la red de drogas de todo el continente, Colombia, México, la propia Venezuela, Brasil, y por tanto conseguir fuentes de ingresos de enorme importancia con sectores delictivos que podían ayudar perfectamente a su operación. Y tercero porque podía conseguir un foco importante de lucha contra la ideología democrática y, por tanto, penetrar a través de posiciones de izquierdas o de regímenes muy vulnerables en una actitud claramente contraria a lo que nosotros podemos considerar los derechos occidentales, los valores occidentales. ¿Cómo es esta red iraní? ¿Cómo ha ido penetrando de una manera cada vez más consistente? En el terreno, para resumir mucho, en el terreno económico y en el terreno comercial, Irán empezó a tener una relación muy directa con primero Venezuela en el 2013 y después directamente con todo el eje bolivariano. Incluso hubo un intento de acuerdo con Argentina en el famoso memorándum que finalmente, por suerte, fracasó. Pero esto se concretó de manera muy diversa en, por ejemplo, vuelos directos de Irán con el Caracas y con otros países de la región, en relaciones bilaterales con bancos iraníes y bancos venezolanos, en cátedras de estudio de Oriente Medio con inspiración iraní en diversas universidades de Latinoamérica, con el último acuerdo entre Maduro y Raisi, que alcanza los 20.000 millones de dólares, y después también con toda la relación comercial que ha ido increciendo de una manera espectacular. Evidentemente Irán no es el país más importante en relaciones comerciales en Latinoamérica, pero con una gran influencia en la región. Pero además del tema económico y de las relaciones comerciales, Irán ha hecho un trabajo importantísimo en el dominio mediático en toda la región. Y hay que explicarlo en términos muy precisos. Irán cuenta en Latinoamérica, fundamentalmente coordinado a través de la BEBAC, el Ministerio de Inteligencia y Seguridad iraní, cuenta con diferentes redes y diferentes grupos mediáticos. Por ejemplo, la red social Alta Hamnu, que fue fundada en el 2011 en el Cairo y que hoy por hoy es una de las redes de dominio del discurso y del relato en redes sociales más importante del mundo y en Latinoamérica específicamente en su versión en español. Por supuesto, la televisión iraní clásica Al Manar, que desde el año 91 se ha convertido en una televisión vía satélite de enorme importancia y que Estados Unidos designó como miembro de la red de terrorismo global. Por tanto, evidentemente todos estos canales administran y suministran un discurso antisemita, antidemocrático y antiderechos civiles fundamentalmente. La televisión Hispan TV, ustedes recordarán que se fundó en su principio en España y, por cierto, el líder de Podemos, de una organización de izquierdas en España, fue su principal presentador, Pablo Iglesias. Después esto derivó en otros lugares. Hispan TV es un órgano importantísimo de propaganda iraní en toda Latinoamérica, además conectado con Telesur, con Rusia TV, en su versión en español, y con Cuba Patria Latina. Estos canales de televisión no hablan de Irán normalmente, sino que lo que hacen es hablar desde una perspectiva iraní y, por tanto, una perspectiva claramente antisemita, pero claramente antidemocrática. Esto lo voy repitiendo porque Latinoamérica es el continente donde está creciendo más el antisemitismo, pero hay que recordar que el antisemitismo es la fuente primera directa
de destrucción de valores democráticos. A través del antisemitismo se aprende a odiar también las libertades. No solo, lo repito siempre que puedo, el antisemitismo es una cuestión judía. Es fundamentalmente una cuestión de la humanidad, es una cuestión democrática, y a través del antisemitismo se aprende a odiar la democracia, la tolerancia, las democracias libres, la sociedad de las libertades. Hispan-TV, además, también cuenta con varias tertulias muy famosas en las redes sociales, por ejemplo, Tertulias en Cuarentena, que nacieron en el 2020, que las llevan intelectuales de izquierdas en Latinoamérica, donde permanentemente están vehiculando un discurso de odio a Israel, por supuesto, de antisemitismo en el término más clásico del término, pero también de destrucción de todos los aspectos que tienen que ver con los valores occidentales. He estado mirando algunas de estas tertulias y estoy absolutamente horrorizada. Podría estar vinculado a la izquierda clásica y también a la izquierda woke, pero fundamentalmente son antiliberales. Y luego también está la Red Internacional de Medios en Defensa de la Humanidad, que surgió de un medio libanés, conectó con Cuba y con Rusia y con Venezuela, y también ha expandido sus redes. De manera que tenemos en Irán, por un lado, acuerdos comerciales de enorme importancia que tienen que ver con la supresión de visados. Antes hablaban de la llegada masiva de miembros de la Guardia Revolucionaria en Latinoamérica a través de visados venezolanos, bolivianos, incluso nicaragüenses. Hablamos también de la importancia mediática. Vamos a la terrorista y a la militar. Y perdonen la rapidez porque el tiempo es muy corto. En el tema de militar, Irán también ha hecho, forma parte de los acuerdos comerciales, tiene un papel cada vez más determinante y no es cualquier cosa. No olviden que en estos momentos, por ejemplo, hay aviones no tripulados venezolanos, los famosos Mojayer 6, que pueden tener alcance hasta Estados Unidos. Tenemos los barcos Zolfajar, que fueron un acuerdo también con Nicaragua y con Venezuela, que pueden contener misiles antibuques. Tenemos otros acuerdos militares que tienen que ver también, incluso, por ejemplo, Bolivia ha hecho un acuerdo comercial hace poco tiempo y militar para tener aviones no tripulados teóricamente para control de fronteras, pero todo esto es una red militar que yo creo que claramente cada vez es más preocupante en el terreno de la seguridad militar. Pero además tenemos la joya de la corona, que es la triple frontera. Y aquí es donde la derivada terrorista adquiere su importancia máxima. La triple frontera fue una bendición, debe ser de su Dios, una bendición del cielo, que se dice vulgarmente, para Irán, porque era una red delictiva enormemente importante, conectada con todas las redes del narcotráfico, que además con muchas dificultades, rodeada de países vulnerables en el terreno del control de fronteras y con una triple frontera prácticamente imposible. Fue Alberto Nisman quien en el 2013 habló claramente de la triple frontera como un Estado dentro de los Estados y sobre todo un territorio free en materia de terrorismo. Lo cierto es que hoy por hoy la triple frontera, el dominio de Hezbollah es absoluto, también de las fuerzas CUP. Como saben ustedes bien, las fuerzas CUP son sin ninguna duda dentro de los 5 grandes grupos que tiene la Guardia Revolucionaria más activo en la región. No olvidemos que las fuerzas CUP son las que han ido potenciando atentados terroristas en diferentes lugares del mundo y por tanto su importancia es fundamental. Tenemos en la triple frontera y tenemos en la región las fuerzas CUP y tenemos Hezbollah dominando todo lo que sería el territorio. Esto les permite tener una logística preparada para en cualquier momento poder crear o hacer atentados. No solo los atentados que se produjeron en el 92 y el 94 en la Embajada de Israel y en Amia, que como bien saben, 4 de los identificados como responsables del atentado de Amia están viviendo en la triple frontera, y en el 2018 se detuvo al que fue el gran financiador del atentado de Amia, al señor Ahmadi Barakat, de la familia Barakat, conocida miembro de Hezbollah, que vive tranquilamente en la región, fue detenido en Foz de Iguazú. Todo esto, y a partir de aquí, por ejemplo, el intento de un atentado de unos empresarios israelíes en Colombia surge de toda esta red logística, pero lo fundamental no es lo que han hecho en el pasado, sino lo que podría pasar en el futuro. Y pongo un ejemplo. Cuando Israel abatió al líder de Hezbollah en el 92,
Irán respondió a través del atentado en la Embajada de Israel en Buenos Aires. Y fue el inicio de un proceso de asentamiento de la posibilidad logística del terrorismo en la región. Esto ha ido en un increciendo permanente. Que no haya habido grandes atentados a partir de aquel momento no implica que no los pueda haber. Yo lanzo, por ejemplo, una idea para, como mínimo, reflexionarla. Irán tiende a tener proxies en sus luchas. Acostumbra a luchar, especialmente contra Israel, a través de los proxies que tiene en la región. Conocemos bien Hezbollah en el Líbano, Hezbollah también en Siria, la Guardia Revolucionaria en Irak, los Houthis en el Yemen, Hamas y Yihad Islamía en Gaza. Es decir, todas las luchas, todas las coberturas contra Israel, las que produce Irán, las hace siempre a través de los proxies que tiene, que controla, y por tanto nunca lo hace frontalmente. No me sorprendería, y por supuesto espero equivocarme, que su respuesta a la acción militar israelí en Damasco se produjera, por ejemplo, con un atentado en algún otro lugar. Pasó en su momento, en el 92, con la Embajada de Israel. Es una opción. Si ello fuera así, si la respuesta iraní, en lugar de ser una respuesta directa militar a través de los Houthis en el Yemen o de Hezbollah, o incluso ellos mismos, cosa que dudo, quisiera hacer un acto de respuesta contundente, internacionalizado y bien publicitado, podría perfectamente utilizar sus redes terroristas en la región para un atentado en la región, que es algo que no es descartable. Espero que sea poco pensable, pero que no es descartable en ningún caso. ¿Qué quiero decir con todo ello? Estamos en la OEA, y yo me atrevo a decir en la OEA que hoy por hoy la penetración diplomática, militar, comercial, económica y mediática de Irán es la amenaza más importante que tiene el continente. Evidentemente, lo que vehicula no son ideas democráticas, sino que es todo un relato de criminalización de Israel, de criminalización de la comunidad judía, pero también de destrucción de los valores democráticos. Hay que ir repitiendo permanentemente que el antisemitismo no es una cosa de judíos, es una cosa de los no judíos, nos atañe a todos. Y en la penetración de una entidad tan poderosa como Irán, con tanta potencia mediática, no solo militar y no solo logística, en un territorio vulnerable como el continente, con una cantidad importante de regímenes, que son algunos de ellos, como Venezuela, claramente pseudo-democráticos, cuando no directamente nada democráticos, con líderes también de poca altura, pero con mucha verborrea de la izquierda tradicional, como son los Petros o como son los Boric o los Daniel Ortega. Llegar a ver que Daniel Ortega puede llevar a Alemania al Tribunal de la Haya ya es el final del surrealismo hoy en día. Bien, todo esto está basando en Latinoamérica. No solo se trata del peligro de Hezbollah en la triple frontera, o de los miles de millones, el último dato que pude leer eran 43.000 millones de dólares al año de beneficio que surgen de la triple frontera, una parte cuyo capital va directamente al blanqueo de capitales de Hezbollah, que también con la conexión con la droga de la BK en el Líbano, pero también a la financiación del grupo terrorista. No solo es Hezbollah, y no solo es incluso Yihad Islamía, que también se ha encontrado en la triple frontera, es fundamentalmente la operación de invasión en el relato y también en el dominio diplomático de Irán a través de todos sus proxies. Si en la región de Oriente Medio sus proxies son Houthis, son Hezbollah, son la Guardia Revolucionaria en Irak, en Latinoamérica son los países, los regímenes del eje bolivariano que han facilitado, y no solo, también el papel de Brasil es muy cuestionable, lo fue en su momento el papel de Cristina Kirchner en Argentina, que han facilitado el asentamiento definitivo de Irán como gran complejo militar, político, comercial y mediático en toda la región. Es muy probable que cuando ustedes vean una manifestación en Buenos Aires o las declaraciones de Petro en Colombia o vean cualquier declaración en una universidad latinoamericana, una parte de ese relato surja de la influencia mediática de los grupos, de las redes sociales y los grupos mediáticos vinculados a Irán. Hoy es una potencia. Además, ya no me queda tiempo de hablar de los bots, pero la fabricación permanente de noticias falsas, no solo distorsión del relato, sino fabricación de noticias falsas, también es increciendo de manera muy importante e impactando en las sociedades latinoamericanas. De manera que, para concluir, tenemos un continente vulnerable que se ha convertido en una especie de territorio virgen para
los intereses económicos, pero sobre todo políticos y claramente imperialistas, podemos decirlo en estos términos, en la zona, con grupos y con regímenes de una izquierda tradicional que se apunta a la idea del antiimperialismo americano, que convierte a Estados Unidos y a Israel en los dos máximos enemigos y, por tanto, hace una alianza con, por ejemplo, el régimen iraní, que en principio parecería absolutamente impensable. Y lo cierto es que yo creo que en estos momentos tenemos un continente muy vulnerable, que en cualquier momento podría ser la base, porque tiene la posibilidad logística, económica y militar, para un gran atentado en la región. Soy de los que piensan que esto se puede producir y probablemente se va a producir. Será ahora como respuesta de Irán a lo que ha ocurrido, será más adelante, pero creo que es una frase de la Torá la que dice: si tu enemigo dice que te quiere matar, créelo. Este es un enemigo que nos quiere matar, quizá deberíamos creerlo. Y cuando tú preparas toda una logística económica y armamentística y terrorista en una región, no lo haces para quedarte ahí mirando a la luna, probablemente lo haces pensando que en algún momento esto lo vas a activar y lo vas a utilizar. Como bien decían, ya hemos tenido microatentados. Un atentado más importante es pensable, como lo es en cualquier otro lugar, a través del Daesh, quizá en Europa, por lo que vemos de las últimas amenazas. Este es el final, perdonen la conclusión de mi reflexión y perdonen un poco rápida y simplista de algo que es muchísimo más complejo. Pero nadie está parando este fenómeno. Es preocupación de las cancillerías y los servicios de inteligencia más importantes del mundo y más serios del mundo, sin duda de Estados Unidos. Pero la debilidad de los regímenes en la región y la debilidad del relato mediático hace que la penetración sea enormemente importante, sea cada vez más sutil, hasta el punto de que cualquier joven puede estar repitiendo consignas contra Israel que no sabe que han salido directamente del Ministerio de Interior iraní. Esto es lo que hoy en el mundo tenemos. Gracias.